Hola mis renegados ninjas clase S, y también, pateadores de demonios y ángeles con ángeles caídos XD, todo bien, porque saben que es muy bueno saberlo, pero antes de seguir, vamos con los saludos del día, y son para Samuel 969, Gaby, Gabriel Monzón, Ismael Torres, Ignacio Rodríguez, Extranjero FC, Naruto Uzumaki, Fernando Rodríguez, Flamesi XD, el legendario Josué Hernández, Diomar Morales, el Pepe No, Kevin Torres, Roberto Costa, Flaviano Fénix, David Quijano, Rap Sayajin, Jesús Flores, Diego Sánchez, Feliciano Elías Quino Quino, Diego Pérez, Kevin Enciso Aitaya, Eric Daniel Soto, Bill Ziper, Jon Zapa, Solibean KSF, Leonel Jesús, El Albert, Botuno, Danix Saf, Jader Cubas, Yasumi Jindea, Ricardo Valencia, Kuro Okami, Roger Álvarez Vilca, Valeria de Jesús Ginés, Wolf Solitario, Osvaldo M, y por último, Hugo Galindo. Y ahí están todos los saludos del día, y por supuesto que gracias por el apoyo, y también, feliz Navidad, pero como siempre, no soy dueño de Naruto, ni tampoco del universo de DxD, créditos a sus respectivos creadores, y sin más que decir. Empecemos. Como sabemos en el capítulo anterior, Shion tenía unos fajos de billetes, mientras que le dijo a Kakuzu, que su dinero ya no valía nada, y Kakuzu solo hizo lo que uno haría, y es decir, no, gritó un Kakuzu que sintió que su mundo se vino abajo. Pobre Kakuzu-sama, decía Shion mirando hacia Kakuzu, que miraba su montaña de dinero, tal vez lo vendas por algo, ya sabes, como una antigüedad, habló Shion mirando los fajos de billetes, pero Kakuzu decía, pero qué rayos, ¿cómo pudo pasarme esto? Lo decía incrédulo, FFFF, decía Hidan aguantando sus risas, y Kakuzu lo miró con furia, vamos, siempre he dicho que el dinero no haría que fueras feliz, eso jamás pasaría. Decía Hidan con diversión, como tu dios, gruñó Kakuzu con furia, vamos, Hasin es eterno, mira, Shion es una seguidora, habló Hidan con confirmación, y Kakuzu miró hacia Shion, que solo asintió, mientras decía, Hidan-sama dijo que Hasin en la cuarta guerra Shinobi, bajó para darles un poder inigualable, y con ese poder, pudieron con todos sus oponentes, habló Shion asintiendo, porque sabía la historia completa de Hidan, que solo había sentido, cuánta mentira en una historia, decía Kakuzu sin interés, Hidan-sama dijo que eso dirías, y que no debía hacer caso a lo que decían eso, porque no reconocían la grandeza de Hasin, habló Shion que se rascaba su cabeza, Kakuzu estaba parado, y habló, Hasin no ha existido desde nuestro tiempo, eso lo inventaron los idiotas, y tú no eres idiota, decía Kakuzu mirando hacia Shion. Que se les clavaron muchas flechas, pero cuánta herejía por parte de ti Kakuzu-kun, mi dios no tiene la culpa de que tu dinero haya pasado de moda, es culpa del mundo que no tiene respeto por la anterior generación, habló Hidan suspirando, maldito, gruñó Kakuzu, porque le dijeron que era un hombre frustrado, que buscaba echar su odio en algo que no tenía la culpa, pero después suspiró, no tengo tiempo de hacer estas tonterías, como veo que estás solo tú, eso significa que somos los dos. Bueno, Shion también está en este lugar, lo que significa que somos tres, pero ¿por qué nos despertaron ahora? ¿Por qué no antes? ¿Acaso alguien destruyó este lugar, y no pudieron despertarnos? Y es más, el maldito sigue vivo, preguntó Kakuzu con curiosidad. Cierto, cierto, no soy bueno pensando en esas cosas, Shion lo hace, y sus ideas, son mías, dijo Hidan asintiendo. ¿Acaso están vinculados? Preguntó Kakuzu con curiosidad. Ella piensa por mí, respondió Hidan sin interés. No te volviste inteligente en ese lugar, solo te hiciste más idiota, decía Kakuzu aburrido. Shion miraba la interacción sin saber qué más decir, porque ambos shinobis se decían cosas, pero después Shion habló. Bueno, según entiendo, las páginas de este libro, avisa sobre una ciudad próspera que gobernaba el cielo, pero no lo sé, las otras páginas fueron arrancadas, pero tengo varios sueños en donde ustedes están conmigo, ya saben, antes de batallar en la guerra, creo, decía Shion en una pose pensativa, ya veo, no nos encontraste por casualidad, tú viniste inconscientemente hacia nosotros, creo que las cosas se pondrán divertidas, habló Kakuzu con una sonrisa de ojos, ¿crees que algo pasó aquí?
Preguntó Shion con curiosidad, no existen las casualidades, solo lo inevitable, eso te lo puedo asegurar, habló Kakuzu estoicamente, ¿crees que mi yo del pasado, le hicieron algo? Preguntó Shion mirando hacia Kakuzu, quién sabe, pero también, ella esperaba a un niño cuando nosotros fuimos sellados, respondió Kakuzu con seriedad, eso es verdad, ahora lo recuerdo, claro, Shion estaba esperando un niño, decía Hidan que se había acordado, sí, pero si era el hijo de Naruto con Shion, algo debió pasarle, habló Kakuzu con seriedad, oh Kakuzu, pero qué rayos ha pasado aquí, me muero por saber quién es el culpable de todo esto, decía Hidan con una sonrisa llena de maldad, sí, yo también quiero saber qué ha pasado aquí, a Naruto no le caerá nada bien que su país esté en este estado, habló Kakuzu que imaginó a su líder. Porque no le gustaba cuando alguien lo molestaba, alguien debe saber más cosas, si nosotros existimos todavía, o que haya algunos registros de nosotros, y que el mundo se haya olvidado de nosotros. Eso significa que los Bijus, están escondidos por ahí, decía Kakuzu mirando hacia Shion, que estaba en una pose pensativa, y habló, siento un poder gigantesco, sí, un chakra que casi puede competir con ustedes, habló Shion mirando hacia Kakuzu, bien, tenemos un plan. Creo que buscaré a Naruto, y le diré que mi dinero no vale nada, tal vez él me pague porque Shion, no me podrá pagar, esta es una misión que vale dinero, ¿quieres mis servicios sacerdotisa? Quiero una paga, decía Kakuzu mirando hacia Shion, que le salió una gota estilo anime, no miento, porque si no me pagas, me iré, decía Kakuzu aburrido. Lárgate Kakuzu-kun, nosotros estamos buscando a los otros, decía Hidan sin interés, además, Shion tiene mucho dinero, viajamos en un avión de lujo, decía Hidan sin interés, entonces ¿por qué te hace caso? Preguntó Kakuzu aburrido, porque soy su guardaespaldas que sabe pensar, es mi alumna también, no puedo dejar que mi alumna perezca, encontraré a su marido Naruto, y después todos le haremos caso nuevamente, Naruto es alguien que sabe cómo destruir el mundo, respondió Hidan sin interés, marido, dijo Shion sonrojada, Kakuzu lo miró sin interés, y habló, Naruto y Shion, son pareja, y van a tener un hijo, no era una hija, lo que sea, pero así están las cosas, habló Kakuzu aburrido, bueno, decía Shion que pensaba, y habló, claro, la estatua de Hidan-sama, es de oro puro, está en Japón, tal vez con eso te puedo pagar. Decía Shion mirando hacia Kakuzu, que solo dijo, oro de Jacin, prefiero morir, habló Kakuzu sin interés, jejejejeje, digo, eso fue grosero, decía Shion que se quiso reír, pero después se había molestado, porque era una seguidora de Jacin, pero Hidan dijo, oye, no vendas el oro de mi templo, algún día lo levantaremos nuevamente, decía Hidan mirando hacia Shion, que solo dijo, lo siento mucho, mientras hacía una reverencia, aguarda un minuto, decía Shion que estaba pensando en varias cosas, y habló, esos tipos que me perseguían, parecían tener mucho dinero encima suyo, ¿por qué no matarlos para que después, tú puedas quedarte con su dinero? También tengo todo en mi tarjeta, no te sabría decir cómo te podría pagar, pero, tal vez si averiguamos con qué dinero te puedo pagar. Ahí tal vez lleguemos a un acuerdo, decía Shion mirando hacia Kakuzu, ¿acaso hay más de una moneda en este nuevo mundo? Preguntó Kakuzu con curiosidad, sí, existe el dólar, euro, y otras monedas más, respondió Shion mirando hacia el de Takigakure, que estaba pensando unos minutos, yo te lo diré Kakuzu, vete, piérdete por ahí, decía Hidan sin interés. Cállate Hidan, estoy pensando en mis posibilidades, decía Kakuzu aburrido, pero después habló, está bien, viajaré contigo, quiero todo pagado, liberaremos a los otros, y cuando todo eso pase, te diré el precio que cuesta mis servicios, habló Kakuzu con seriedad, no tengo inconveniente, ¿verdad que acabarás con todos los sujetos que me quieren matar? Preguntó Shion con curiosidad, claro, eres alguien que he respetado siglos atrás, respondió Kakuzu asintiendo. Sí claro, y por eso le cobraste. Decía Hidan aburrido, le haré un descuento del 50%, gen, dijo Kakuzu asintiendo, gracias, respondió Shion con una gota estilo anime, pero Hidan lanzó unos brazaletes de oro, que Kakuzu miró con curiosidad, los saqué de los cadáveres que están ahí, habló Hidan aburrido, lo venderé, y reuniré lentamente todo mi dinero, habló Kakuzu asintiendo, bien, creo que ahora, debemos bajar hacia Egipto, siento el chakra de alguien que podrá darnos las respuestas que
que buscamos? Hablo Shion mirando hacia las nubes. Egipto, preguntó Kakuzu con curiosidad. Se parece mucho al país del viento, respondió Hidan mirando hacia Kakuzu, que solo dijo, Shukaku, lo dijo con diversión. Bien, pues nos vamos, habló Kakuzu con diversión, pero Hidan agarró a los caídos que los quisieron matar, y aún estaban con sus alas. Me pregunto qué pasará si ven esto los herejes del mundo. Decía Hidan que los lanzó hacia en donde bajarían ellos, causaremos mucha conmoción, decía el jacinista divertido, y las personas que hacían turismo, vieron que algo estaba bajando a toda velocidad, y veían que era una mujer, tiene alas, decían los que tenían unos binoculares, y empezaron a correr hacia en donde caería la mujer que vieron, porque cayó en las arenas calientes de Egipto, y empezaron a fotografiarla, y también hacer algunos videos, y la noticia rápidamente se había hecho viral por las redes sociales. Un ángel fue expulsado del cielo, decían algunos religiosos que estaban en ese lugar, para la incredulidad de los que no creían en nada, pero esa información llegó hacia un Azazel que estaba sorprendido. ¿Pero qué? ¿Cómo pasó eso? Decía el líder de los caídos incrédulos, por lo que estaba viendo en las noticias. Porque rápidamente llevaron a la caído hacia un lugar en donde la podrían hacer varios exámenes, e hizo una llamada, quiero que la traigan, y que también, averigüen quién hizo eso, decía Azazel con seriedad, eso no tiene lógica, simplemente la dejaron caer del cielo, no había algo en el mismo cielo, se preguntó Azazel apretando el puño, y esa noticia también llegó hacia los de la iglesia católica, que se encargaban de los demonios, el juicio final está cerca, decían los religiosos. Mientras que uno decía, díganle a nuestras guerreras que se preparen, cuando veamos en dónde está la causa, las enviaremos, decían los que estaban encargados de acatar las órdenes del cielo, pero con los demonios, esto no me gusta, decía Rías con seriedad, porque ahora habían caído los ángeles de Grigori, ¿por qué tienes tanto miedo Rías? Preguntó una pelinegra con curiosidad, por esto, habló Rías que aprendió la tele, y ahí estaba un miembro de Akatsuki, y que podía hacer mucho daño con sus oraciones, y siempre daba en su corazón, ¿y qué pasa con eso? Preguntó Akeno con curiosidad, y Rías que veía las publicaciones de las redes sociales, apuntó hacia el pecho de la caída, Rías, lo que estás viendo, es un anime, no es real, habló Akeno con una sonrisa, ¿puedo confiar en ti Akeno? Preguntó Rías con seriedad, siempre puedes confiar en mí, respondió Akeno mirando hacia su amiga, ¿qué hablo? Azazel, el líder de los caídos, nos habló de una Shion que podría volverse un peligro para las mismas facciones, y que tenía como guardianes a los Akatsuki, no lo sé, pero Shion no ha aparecido en Japón, y después cuando pasó unos días, los sirvientes de la casa de Fénix murieron, y tenían las mismas heridas que tiene la caído, no lo sé, lo he pensado mucho, pero creo que Shion, está protegida por esos guardianes, que ahora mismo vemos en la televisión, respondió Rías mirando hacia el anime, eso no tiene sentido, eso salió de una historia japonesa nada más, decía Keno que miró hacia el anime, porque una Shion, estaba de espaldas, mientras que alguien que estaba de frente, parecía que los miraba con seriedad. ¿Acaso, podría aparecer alguien más peligroso? Preguntó a Keno que le había entrado miedo, eso es lo que me temo, ¿qué tal si ahora mismo, Shion esté planeando algo, y todo por culpa de Raizer, y todo porque me deje manipular? Maldición, si todo lo que dijo Azazel resulta ser verdad, molestamos a alguien muy peligrosa, decía Rías mirando hacia el anime. Porque había 8 guerreros poderosos, cada uno tenía su propia personalidad, pero también, todos combatían por la justicia, y Rías rogaba de todo corazón, que los Akatsuki sean como en el anime que le gustaba ver, porque todos eran bondadosos, no dejaban que las personas sean dañadas, maldición, espero que sean así, quiero que sean como esos personajes del anime, quiero que sean amables, tal vez si me escuchan, me puedan entender, decía la pelirroja que miraba los documentales que hablaba de Egipto, pero en dicho lugar, un Hidan tenía una sombrilla, pero qué calor, y jamás me había gustado Tsunagakure, recuerdo al chico sin ceja, ese tipo era alguien molesto sabes, aunque no lo había enfrentado, pero todos los recuerdos de Naruto que había compartido cuando estábamos a punto de ir hacia la guerra.
Me hacía pensar que ese chico Gaara, si tuviera un Bijuu poderoso, se volvería un problema, pero bueno, espero que esté con Jacin en el cielo. Hablo Hidan que se mandaba vientito, Hidan-sama, Kakuzu-sama, por aquí, primero comeremos algo, la energía poderosa está cerca. Hablo Shion que entró hacia una tienda improvisada, y los de Akatsuki se habían ido con ella, y ambos tenían una ropa casual nada más, porque no querían llamar mucho la atención. Comeré comida del nuevo siglo, espero que no me decepcione, decía Kakuzu mirando la comida. Hidan estaba bostezando, pero después, en las noticias hacían pasar lo que había ocurrido horas atrás, y era la del ángel caído, decía Hidan, porque no entendía el idioma. Kakuzu también no entendía nada. ¿Qué dice?, preguntó el de Taki con curiosidad. Dice que un ángel caído bajó del cielo, porque cometió un pecado, respondió Shion que estaba comiendo algo. Entiendo eso, la verdad, me sorprende que haya variedades de idiomas en este nuevo siglo, antes solo existía uno, dijo Kakuzu mirando hacia la televisión. ¿Y cómo se le decía su idioma?, preguntó Shion con curiosidad. No lo sé, solo sabíamos que veníamos de las naciones elementales, por lo que así se le denominaría, respondió Kakuzu que jamás pensó cómo se llamaba el idioma que utilizaba. Oye, Kakuzu, ¿sabes que ahora el idioma que nosotros utilizamos le dicen japonés?, preguntó Hidan con diversión. ¿En serio? ¿Con qué Japón? Entonces somos japoneses, y que hacía lejos de mi país, pero también, ahora lo entiendo, alguien hizo pedazos nuestro país, maldición, dijo Kakuzu suspirando. Y después de que comieron algo, Shion caminó por la multitud de una gran multitud, mientras que buscaba un lugar, y miró detrás de ella, porque no estaban los de Akatsuki. Nani, maldición, debí quedarme con ellos, decía Shion que buscó en todos lados, mientras era embestida por personas del lugar, porque parecía que unos ojos la veían, y cuando parecía que se quería desesperar, una mano tocó su hombro. Sacerdotisa, no te adelantes, habló Hidan con seriedad. Maldición Hidan-sama, me asustaste, habló Shion jadeando. Kakuzu, preguntó Hidan con seriedad, no estamos solos, debes ponerte una capucha sacerdotisa, creo que alguien nos está siguiendo, habló Kakuzu que miró en una dirección, porque unos ojos habían desaparecido, parece ser, que piensan que se han equivocado, habló Hidan con una sonrisa. Por esa razón me había asustado, sentí que alguien me miraba, decía Shion que estaba ahora más segura con las personas que la estaban protegiendo. Y a todo esto, ¿por qué caminaste rápido?, preguntó Kakuzu con curiosidad. Por esto, respondió Shion que apuntó hacia una pequeña tienda. Los de Akatsuki no entendieron nada, solo pasen, dijo Shion suspirando, y el trío había entrado, mientras que un anciano los estaba mirando con curiosidad. Pero Shion caminó hacia una dirección, y se había presentado, mientras que ambos de Akatsuki los miraban con curiosidad, porque no entendía nada. Yukina, mi tía, cuando solo me enfocaba en unos idiomas, me obligó a estudiar más, porque quería que conociera el mundo. Por esa razón, sé muchas cosas, respondió Shion que asintió para que caminen hacia ella. ¿Y por qué vinimos?, preguntó Kakuzu con curiosidad. Bueno, aquí se intercambian cosas de valor, por monedas, dinero, cosas así, respondió Shion con una sonrisa. Oh, qué bueno, habló Kakuzu, que sacó unos brazaletes de oro, y lo puso en la mesa, y el anciano lo estaba mirando con mucho detalle, porque tenía incrustado algunas piedras brillantes, y el anciano se divertía, creo que le gusta, y como ya sé cómo actúan los idiotas, me querrá dar menos, habló Kakuzu con diversión. Oye, sacerdotisa, dile que quiero lo que vale, y si no me lo quiere dar, se lo llevaré hacia el lugar que me ofreció más, pero dile eso, cuando te dé una cifra, porque quiero más, habló Kakuzu con diversión. Bueno, respondió Shion que espero las respuestas del anciano, que solo dijo, interesante la adquisición que tienes, niña. Puedo darte unos 500 mil dólares americanos aquí y ahora, por todo eso, habló el anciano con diversión. 500 mil, medio millón, decía Shion que miró hacia Kakuzu, que dijo, medio millón, no lo creo, dile lo que ya dije, habló Kakuzu asintiendo, y el anciano pensó que le dirían que sí, pero grande fue su sorpresa, porque Shion agarró los brazaletes de oros, que tenían incrustados varias piedras, y dijo, en otro lugar, nos darían más,
volveremos hacia ese lugar, habló Shion con una sonrisa. Espere, niña, $1,000,000 americano, sabe que también debo obtener algo de ganancia, decía el anciano con seriedad, y Shion miró hacia Kakuzu, que asintió. Bueno, es grato hacer negocios con usted, dijo Shion, que aceptó lo que le iban a dar. ¿Es mucho $1,000,000? Preguntó Kakuzu con curiosidad. El dólar es lo que más se mueve en el mundo, respondió Shion mirando hacia Kakuzu, que solo dijo, cuando cazaba a idiotas por las naciones elementales, me pagaban 37 millones, y la suma podría seguir subiendo, pero bueno, dinero es dinero, respondió Kakuzu asintiendo, y segundos después, el trío salió con una pequeña bolsa, pero Kakuzu lo tenía. ¿Cuánto dolor de cabeza, acaso no pudiste agarrar sin contar todo el dinero?, decía Hidan molesto. Mi lema es cero estafas, respondió Kakuzu sin interés. Bueno, tomemos algo para llegar hacia nuestro destino, habló Shion, que se había subido hacia un auto que los llevaría hacia en donde querían ir, pero en Japón las cosas estaban movidas porque varias cosas estaban pasando lejos de su territorio, pero con Azazel estaba con seriedad, porque toda su facción pedían una guerra, por lo que le habían hecho a uno de ellos. ¿Y quién es?, preguntó Azazel con seriedad, y nadie dijo nada. Exactamente, no podemos ir por ahí apuntando con una lanza de luz tratando de sacar información. También algunos demonios perecieron. Si su intención es acabar con los demonios, ellos también dirían que nosotros acabamos con algunos de ellos, y cuenta que alguien de nosotros no está siguiendo las órdenes que se le fue impuesto, habló Azazel con seriedad. Y nadie decía nada. Quiero a Cocaviel en este lugar. ¿Por qué demonios no vino?, preguntó el líder de los ángeles caídos con seriedad. Dice que no quiere venir porque no tiene ganas de escuchar cosas sin sentidos, habló uno de los caídos con seriedad. No me digas. Bien, pues iré personalmente hacia ese lugar. Barakiel, ¿estás a cargo hasta que vuelva? Busquen a Reinaré, porque sé que también ha metido mano en esto, y todo por seguir las ideologías de Cocaviel, habló Azazel, que empezó a caminar hacia una dirección. Bueno, nadie hace enojar tanto a Azazel, decía una mujer suspirando. Ya lo oyeron, busquen a Reinaré, y no hagan nada estúpido, dijo Barakiel con seriedad, y todos asintieron con la misma expresión, pero con Shion, ya había oscurecido, y estaban en las arenas. Falta poco, pero está oscuro, decía Hidan suspirando. ¿Por qué no acampar aquí?, preguntó Kakuzu mirando hacia las estrellas. ¿Por qué no?, dijo Hidan asintiendo. Pero Shion quería llegar hacia el gran poder que sentía. La paciencia es algo que siempre se nos da muy bien, habló Kakuzu, que se había sentado, mientras que después hizo un jutsu totón, y emergió una estructura de roca. Duerme ahí, yo vigilaré, habló Kakuzu, que sacó su bolsa de dinero, y lo contaría nuevamente. ¿En serio podrás vigilar tú?, preguntó Shion con curiosidad. Claro que vigilaré yo, estuve encerrado por siglos, aunque solo pasó algunos segundos para mí, no sentía el paso del tiempo, pero sé que hice muchas cosas, lo cual me resulta extraño. Esa caja es algo que no he podido descifrar. ¿Cómo puedes sentir que no pasó mucho tiempo, pero sabes que hiciste muchas cosas?, preguntó Kakuzu con curiosidad. No lo sé, respondió Shion con una gota estilo anime. Lo ves, veré el amanecer, así que bueno, duerme, habló Kakuzu, que empezó a contar su dinero. Hidan se había recostado en la roca, mientras que estaba cerrado sus ojos, pero con Shion, vio a los Akatsuki. Y después cerró sus ojos, porque se sentía segura, y segundos después, se había dormido por completo. Ya no tenía nada que temer. Me sorprende que no te fueras a la primera, Hidan, preguntó Kakuzu estoicamente, mientras contaba su dinero. Lo iba a hacer, pero solo es una niña, lo cual también me sorprende mucho. Normalmente no me da mucha importancia, pero por alguna razón, sentí que tenía que quedarme. Tal vez Shion sí nos quiso despertar, pero algo le había sucedido. Habló Hidan con seriedad, pero sus ojos seguían cerrados. Lo mismo pienso, que le habrá pasado el gran país de los demonios. Quiero saber eso, pero también quiero ver cómo Naruto se cabrea. No me gustaría tenerlo de enemigo, aunque no lo parecía. Él sentía algo por Shion, solo por eso me había quedado. Respeto a Naruto.
Quiero saber, ¿qué pasará ahora mismo? Hablo Kakuzu que seguía contando su dinero, lo mismo digo, pero no puedes contar solo con el enojo de Naruto, también están Rick con Kisame, ellos fueron quienes estaban siempre con Naruto, y es más, también está la cosa que ellos, la apreciaban, hablo Hidan con una media sonrisa, bueno, las cosas se pondrán muy buenas, pero no para los otros, sino para nosotros, los Akatsuki, dijo Kakuzu con diversión, y al día siguiente, una Shion se había levantado lentamente, mientras que los de Akatsuki ya estaban listos para el viaje, cierto, nos vamos, unos pocos kilómetros, y llegaremos, habló Shion que estaba bostezando, y los de Akatsuki empezaron a caminar sin mirar hacia atrás, después de caminar sobre las arenas de Egipto, Shion miró hacia el suelo. ¿Está abajo?, preguntó Hidan con curiosidad. Sí, parece ser, que antes había varios paisajes hermosos por este lugar, pero ahora solo queda arena, respondió Shion mirando hacia Hidan, que miró hacia Kakuzu, que hizo desaparecer su bolsa de dinero, y dio un puñetazo en la arena, mientras que un gran estruendo se hizo escuchar. ¡Rum! Arenas movedizas, decía Shion asustada, para saber de quién es el poder, es necesario el riesgo, habló Hidan que estaba listo para bajar, Kakuzu también, Shion que estaba asustada, solo asintió, y el trío fue tragado por las arenas, y no había quedado nada en el lugar, y horas después, pasaron unos demonios, que decían, por aquí había tres personas, pero ya no hay nada, decían los demonios que siguieron con su recorrido. Pero con el trío, Kakuzu hizo aparecer una pequeña flama en su mano, mientras que Shion, sacó una linterna, y se los había dado. Mientras que el trío caminó con mucha tranquilidad, escuchó agua, dijo Hidan incrédulo, Kakuzu dijo lo mismo, Shion sentía el poder más cerca, y Kakuzu hizo varias posiciones de manos, y mandó una esfera hacia arriba de él, mientras iluminaba todo el lugar, y el trío vieron una cara que hacía unos ronquidos, pero era casi como un susurro, no puedo creer. Mira este enorme animal, lleva siglos aquí, decía Shion sorprendida, y sacó su celular, y le había tomado una foto, es Shukaku, dijeron Kakuzu con Hidan estoicamente, un Bijuu, preguntó Shion sorprendida, y los de Akatsuki asintieron, está invernando, no lo creo, tal vez se durmió completamente, y también, formó una barrera poderosa en este lugar. En donde nadie lo pudiera encontrar, dijo Hidan con seriedad, pero Kakuzu caminó hacia en donde estaba el Bijuu de una cola, y puso mucho chakra, y que hizo que Shukaku se moviera, espera Kakuzu-sama, decía Shion asustada, pero poco a poco Shukaku había abierto sus ojos, y lo primero que había visto, era una cara conocida, sacerdotisa, preguntó Shukaku con curiosidad, ¿cómo sabes que es la sacerdotisa?, preguntó un Hidan con seriedad, Akatsuki, dijo Shukaku que se había levantado del todo, mientras decía, si me atacan, los atacaré también, lo dijo con furia, tranquilízate Shukaku, habló Kakuzu estoicamente, dos de Akatsuki, ¿quién demonios los ha liberado?, preguntó Shukaku con seriedad, pero después vio hacia una Shion, que estaba mirándolo con asombro, y dijo, puedes hablar, lo dijo como si fuera un gran descubrimiento. Te golpearía, pero estás con esos de Akatsuki, habló Shukaku sin interés, Shukaku, has estado hablando de muchas cosas, que nosotros no sabemos, porque cuando fuimos sellado, no estabas ahí, ni siquiera sabías que estábamos vivos, habló Kakuzu estoicamente, Ukyo Namikaze me lo dijo, él fue quien se paseaba por las naciones elementales, bueno, en los días que las naciones elementales eran las dominantes, él me lo dijo, habló Shukaku mirando hacia Kakuzu, que levantó una ceja, cierto, no lo conocían, después de todo, es el hijo de Shion con ese Namikaze, el líder de Akatsuki, respondió Shukaku con seriedad, con que fue un niño, y por dónde lo podemos encontrar, porque si fue hijo de un shinobi poderoso, no creo que haya sido derrotado, eso sería imposible, preguntó Hidan con curiosidad. Lamentablemente, murió, habló Shukaku estoicamente, y cómo murió, ¿acaso fue de vejez?, preguntó Shion mirando hacia Shukaku, pensé que eras la sacerdotisa, pero no lo eres, pero de igual manera,
Te lo diré, Ukyonamika se fue derrotado tras la caída del país de los demonios, nosotros los Bijus, fuimos escondidos por él, los humanos siempre entraban en guerras absurdas, y el chico hizo todo lo posible para que nos dejaran en paz, y poco a poco, fuimos olvidados por la humanidad, lo cual nos daba igual, porque también nos hartamos, hubo un tiempo en que nosotros también entramos en las batallas, y las naciones elementales fueron divididas, Ukyo había aparecido, y nos estuvo guiando como lo hacía nuestro padre, siglos después, no volvimos a saber de él, porque alguien llamado el dios bíblico había aparecido. También aparecieron otras dos criaturas, demonios, y ángeles caídos, empezaron a aparecer dragones, lagartijas con alas, cosas así, varias criaturas que la misma humanidad había creado, haciendo pactos con criaturas que no tendrían que haber existido, habló Shukaku mirando hacia Shion, que solo asentía, pero Hidan habló, me sorprende que estés diciendo muchas cosas, después de todo, hubo un tiempo en que fuimos enemigos, habló Hidan con diversión, no tengo la intención de estar en la mira de los Akatsuki, y también, es como un favor a Ukyo que ya no esté en el mundo, porque después de años que no supimos del Namikaze, el cielo se había teñido de rojo sangre, varios gritos habíamos escuchado, personas que caían del cielo también vimos, fue horrible, alguien inició una guerra en el país de los demonios. Y ahí fue cuando lo había visto, Ukyo rodeado de sujetos poderoso, yo no lo detestaba, y lo que le hicieron debió ser algo injusto saben, porque estaba lastimado, mientras que también, era rodeado de varios ejércitos que se autoproclamaban, ángeles, ángeles caídos, y también demonios, tres destacaban de esos sujetos, Lucifer, el general de los ángeles caídos, y también el dios del nuevo mundo, no sé qué haya pasado, pero ellos, acabaron con Ukyo Namikaze. Si me preguntan del por qué acabaron con él, bueno, no les sabría contestar, pero los responsables de todo esto, son esos sujetos, habló Shukaku mirando hacia los Akatsuki, entiendo eso, la verdad, estábamos buscando a los culpables de todo eso, y ahora sabemos quiénes son, respondió Hidan que afiló su mirada, con qué ángeles, ángeles caídos, y también demonios. Interesante, la verdad, muy interesante, no es que importe mucho, pero ahora mismo, tenemos un objetivo muy claro, dijo Kakuzu con una sonrisa, bueno, luego de todo esto, unos seres aparecieron después, haciéndose llamar dioses egipcios, dioses nórdicos, dioses hindúes, tal vez vienen de otro plano existencial, como la diosa Kaguya, habló Shukaku mirando hacia los Akatsuki, que estaban muy intrigados por las demás deidades, pero más era Kakuzu, porque Hidan, solo dijo, mira lo que pasa, me voy por unos siglos, y ahora existen varias deidades, me bastaba con Buda, y el Rikudo que murió por Naruto, pero en serio hay más dioses, decía Hidan suspirando, porque se sentía muy ofendido, su dios era legítimo para él, me gustará ver la cara de Pain cuando vea que hay más dioses, decía Kakuzu con diversión. Ese tonto, el hereje más grande de nuestra organización, decía Hidan suspirando nuevamente, Shukaku-sama, ¿qué más me puedes decir? Preguntó Shion con seriedad, bueno, hubo algo antes de que mataran a tu hijo, por el norte de aquí, en Sudamérica, dos pedazos de tu país se habían ido por ese lado, uno fue más al norte, el pulpo de Gyuki dijo que uno estaba por la Antártica, pero uno de mis hermanos vieron que un pedazo de tu isla bajó hacia la misma tierra, como si se la hubieran tragado. En el lugar que se había quedado la otra mitad de Kurama, que también está dormido, decía Shukaku con seriedad, ¿y cómo se llama el lugar que está Kurama dormido? Preguntó Shion con curiosidad, Japón, respondió Shukaku mirando hacia Shion. Que se había sorprendido, o sea, que hay un pedazo de la isla en Japón, pero está muy en el fondo de esas tierras, decía Hidan en una pose pensativa, yo no lo diría así, porque cuando los seres que estaban en batalla, abrían puertas dimensionales, y salían guerreros de esas puertas, ahí fue cuando la isla que había bajado, fue tragado, respondió Shukaku mirando hacia Hidan, que no entendía nada, pero Kakuzu asintió, pero ¿cómo sabes todo eso? Tus hermanos están ahí también. Bien, preguntó Kakuzu con curiosidad, fue como unos agradecimientos a Ukyo Namikaze, yo sabía que despertarían, y también estaba seguro que vendrían conmigo primero, respondió Shukaku mirando hacia los Akatsuki, bueno, ¿qué haremos para llegar hacia Sudamérica? Preguntó Hidan con curiosidad.
Ya lo tengo todo, respondió Shion asintiendo, pero me preocupa más en dónde cayó el otro pedazo de nuestra ciudad, habló Shion pensando en que podría ser, si no mal recuerdo, Rick con Payne, podían hacer cualquier cosa con sus ojos, pero más Rick que siempre era el segundo más fuerte, decía Kakuzu con seriedad, bueno, aunque también, él siempre le dio su lugar a Kisame, que estuvo con Naruto, por esa razón, es el de la séptima puerta, habló Hidan asintiendo, debemos irnos de aquí, cuando Naruto se entere, pobre del idiota, si no había respetado la primera diosa del mundo, no creo que respete a los nuevos dioses que aparecieron, habló Hidan con una sonrisa, esperen un minuto, me quiero unir en su viaje, habló Shukaku con seriedad, ¿y por qué te llevaríamos?, preguntó Kakuzu aburrido. Porque si él despierta, hará pedazos a todos los que estén en su camino, y soy un camino, prefiero estar detrás de ustedes cuando ese Namikaze empiece a repartir su castigo, ya sufrí siglos atrás, no quiero recibir el castigo de él, digo, no lo merezco, habló Shukaku sin interés, bien, volveremos por ti, habló Shion con seriedad, dijeron los de Akatsuki mirando hacia Shion, ¿qué hablo? Sé de lo que es capaz de hacer, puedo verlo en mis memorias, cuento contigo. Shukaku-sanma, preguntó Shion con seriedad, sacerdotisa, si me dejas ir en tu viaje cuando vuelvas, mi poder será solo para ti, respondió Shukaku que no quería estar del otro lado, gen, dijo Shion asintiendo, bueno, no es que importe mucho, tenemos a un Biju de nuestro lado, habló Kakuzu mirando hacia el mapache de una cola, que estaba mirando hacia Shion. ¿Podrías contactar con los otros Bijus? Quiero que les digas, que las capas negras van hacia en donde están las otras puertas, y si quieren unirse, no les impediremos el paso, habló Kakuzu con seriedad, ya lo saben, Son está por ahí, y también está Isobu, también Matatabi, Yuki vigila la puerta que está en la Antártica, con Coco, no sé por qué le dicen Antártica a los humanos, yo le diría el país de las nieves, porque neva mucho, habló el mapache sin interés. ¿Qué te parece esto? Reunir fuerzas, una vez que tengamos todo, iremos hacia el lugar que se encuentra la puerta que se tragó el portal de los sujetos llamados ángeles, ángeles caídos, y demonios, preguntó Kakuzu con curiosidad. Me parece bien, respondió Shion que estaba lista para salir de viaje nuevamente, lo que significa que la última puerta será el que está en la Antártica, ¿es así verdad?, preguntó Hidan con diversión, sí, respondió Kakuzu asintiendo, ojalá sea de Hidara, wajajajajaja, reía Hidan con diversión, no importa, solo la sangre de nosotros puede liberar las puertas, bueno, la mía, habló Shion mirando hacia los de Akatsuki, que asintieron, porque saldrían nuevamente hacia la luz, espérame Shukaku-sanma, porque volveré, habló Shion que hizo una reverencia, que Shukaku solo había devuelto, y el trío desaparecieron de la vista de Shukaku, que estaba en plena conversación con sus hermanos Bijus, que estaban en otro lado del continente, pero en Japón, las cosas estaban movidas, porque había un terremoto, y era porque Kurama había despertado, porque un Shukaku le dijo, que los Akatsuki andaban nuevamente en el mundo. Lo cual hizo que se asustara un poco, porque solo era la mitad de un poder que ellos tenían también, pero parecía que el que estaba con ellos era más poderoso que él, pero se había tranquilizado porque no estaban tras ellos, más bien, estaban tras los demonios y ángeles, con ángeles caído, que destruyeron el país de los demonios. ¿Cuántos siglos pasaron? Porque siento que encima de mí hay varias criaturas con mi mismo poder, decía Kurama que sentía que habían réplicas suyas, y eso lo tenía intrigado, pero después iniciaría con su investigación, porque ahora mismo, esperaría a los Akatsuki, no pienso ir en contra de ellos, ya me mataron una vez, Naruko, en serio tus esfuerzos por la humanidad no sirvieron de nada, al final, moriste sin frenar las guerras, decía Kurama recordando a su Jinchuriki que vivió con ella hasta que la muerte, la había reclamado. Pero con Shion y su grupo, estaban en el sol nuevamente, para la molestia de Hidan, pero después, una sombra parecía que los estaba protegiendo, nube, decía Hidan con diversión, pero solo recibió una lanza de energía demoníaca, y quedó clavado en las arenas calientes de Egipto, ja, no era la gran cosa, decía el demonio que estaba en el aire, y varias lanzas fueron arrojadas en el grupo, y Kakuzu con Shion se movían a toda velocidad, maldición, esos sujetos,
Hades y a Shion con furia, porque la estaban siguiendo, y ahora mismo, Kakuzu llegó hacia una Shion, que se puso detrás de él, atenta a cualquier movimiento, habló Kakuzu estoicamente, y Shion asintió con seriedad, nada mal, para ser unos míseros humanos, pero este sujeto con la cara de idiota, no parece la gran cosa, habló el demonio con diversión. Y tocó la cara de Hidan, que seguía mirando en el cielo, cuatro demonios, no hay más, habló Kakuzu estoicamente, solo deja a uno con vida sacerdotisa, cuando diga ahora, atacaremos, habló Kakuzu con seriedad, jai, respondió Shion con la misma expresión, pero los demonios arrancaron las lanzas que atravesaron a Hidan, que solo dijo, idiotas, ¿que acaso no ven que me duele?, gritó Hidan con furia, nani, dijeron los demonios incrédulos, no saben a lo que se están enfrentando, habló Hidan que dio un giro a toda velocidad, y cortó a sus enemigos, que salieron volando, ahora, habló Kakuzu que salió en un estallido de poder, y Shion lo siguió de cerca, mientras masacraba a un demonio en el proceso, pero Kakuzu, había matado dos, malditos, gruñó el demonio que aún quedaba, y arremetió en contra de Shion. Que lo miro con seriedad, tienes mucho valor para mirarme de esa manera, humana, Raizer-sama te quiere como su juguete, gritó el demonio con diversión, pero escupió sangre, y cayó en el suelo, ¿qué demonios me pasa?, decía el demonio incrédulo, sientes dolor, qué ternura, decía Kakuzu con mucha diversión, y caminó lentamente hacia el demonio, que cuando quiso levantarse, sintió una punzada en su mano, y solo dijo, tus habilidades son algo interesante, pero tu corazón, es bastante débil, decía Kakuzu con diversión, maldito, ¿qué me hacen?, decía el demonio que sentía mucho dolor, pero Hidan estaba orando a su dios, mientras decía, ¿quién es Raizer?, gritó Hidan que se clavó su estaca en su estómago, mientras que el demonio solo dijo, Y Hidan siguió con el castigo, y horas después solo se podía escuchar, es una de las familias nobles del inframundo, es una de las familias nobles del inframundo, no me hagan más daño, decía el demonio llorando, y puedes llegar hacia ahí, ¿verdad?, preguntó Kakuzu con diversión, si puedo, puedo hacerlo, pero no me lastimen, decía el demonio con mucho dolor, decía Hidan con diversión, pero Kakuzu le había arrancado un ojo, y el demonio solo dijo, basta. Ya no más, te lo suplico, tengo familia, decía el demonio que se arrastraba, jejejejejejeje, y nos dijo míseros humano, mira cómo se arrastra por su vida, decía Hidan riendo, y se clavó su estaca en su hombro, y el demonio solo dijo, Raizer-sama, gritaba el demonio llamando a su amo, nadie te va a escuchar, oh, gran demonio. Decía Hidan divertido, Shion estaba mirando la escena sin decir nada, porque la querían matar sin razón, y ahora el demonio se merecía lo que le estaba sucediendo, dame algo más, y dejarás de sufrir, decía Kakuzu divertido, habrá un rating lane, sí, habrá un rating lane, en donde se decidirá el destino de Rias Gremory con Raizer Fénix, mi amo, ahí podrán conocerlo, yo solo sigo órdenes, habló el demonio con miedo, ¿qué es rating lane?, preguntó Kakuzu mirando hacia Shion, que negó con su cabeza, ¿me quieres engañar?, gruñó Kakuzu hacia el demonio que recibió una patada en toda su cara, mientras decía, pero es verdad, es un encuentro entre noblezas, el ganador obtiene algo del Mao Lucifer, te lo juro, no te miento en eso, estarán ahí, dentro de 4 meses, puedes ir hacia Japón si quieres. En el territorio Gremory se dará el evento, decía el demonio que estaba sufriendo más que en el infierno, 4 meses, será divertido, Hidan, que no sufra más, habló Kakuzu estoicamente, y Hidan sonrió, dijeron que dejaría de sufrir, decía el demonio mirando hacia Kakuzu con el único ojo que tenía, y cumplo con mis palabras, respondió Kakuzu estoicamente, porque el demonio, sintió que su vida se iba, y cayó secamente en el suelo, si habrá un evento así de importante, entonces eso significa que las puertas se pueden abrir, y tal vez ahí nosotros nos podamos infiltrar, ¿qué me dices sacerdotisa?, preguntó Kakuzu mirando hacia Shion, que miró hacia el demonio, y habló, estoy de acuerdo, respondió Shion con seriedad, ¿tienes algunas dudas del camino que estás recorriendo?, preguntó el de Taki divertido.
No, solo que me sorprende que alguien que jamás he visto en mi vida, me quiera tener, o más bien, me quiera matar, eso no tiene sentido, habló Shion mirando hacia el demonio. Lo que pasa, es que cuando alguien tiene mucho poder, se cree demasiado, tanto así, que se dice a sí mismo, que todo debe girar en torno a su persona, y es porque jamás recibieron su merecido, respondió Kakuzu estoicamente. Bueno, ahora les haré ver su lugar, mataron a mi tía, pero también, dijo Shion que recordó a sus padres. ¿Qué pasa? Preguntó Kakuzu con curiosidad. Mis padres murieron de repente, y todos dicen que fue en un accidente de tráfico, dijo Shion sorprendida. Un accidente, te vienen cazando sin que te lo buscaras. Obviamente que el supuesto accidente, también ya estuviera planeado, si no los conoces. Tal vez los causantes de todo esto, tal vez sean unos que sí conocieron a tus padres, habló Hidan que estaba listo para el viaje. Mis familiares querían todo el poder de mis padres, y también, un hombre de negocios llamado Cocabiel, mi padre lo había mencionado una vez, dijo Shion con seriedad. ¿Tus familiares tienen mucho dinero?, preguntó Kakuzu con curiosidad. Shion asintió. ¿Ellos son culpables?, asintió Kakuzu con confirmación. Hidan lo miró aburrido, pero más le llamó la atención al sujeto llamado Cocabiel. Bien, nos vamos de aquí, buscaremos respuestas en Sudamérica, y después de eso, buscaremos a tus familiares. ¿Me puedo quedar con sus cosas, verdad?, preguntó Kakuzu con curiosidad. ¿Por qué no?, respondió Shion sin interés. Gen, eso me gusta. Por esa razón, en tu vida pasada, te ganaste mi respeto. Asintió Kakuzu con confirmación, y después de horas de caminar, llegaron hacia la ciudad, y tomaron un aventón hacia el aeropuerto, y se habían ido directamente hacia Sudamérica, y ellos, tenían boletos de primera clase. Mi dinero sí que sabe comprar el lujo, decía Kakuzu que se tomaba muchas cosas. ¿En dónde está Hidan-sama?, preguntó Shion con curiosidad. Está en donde debe de estar, respondió Kakuzu sin interés. ¿Por qué un Hidan estaba en donde había varias personas, no pagaron su boleto de primera clase, para su furia, y fueron unos 18 horas de vuelo, y cuando llegaron hacia Sudamérica, Hidan estaba con furia, mientras que Shion decía que ella no había pagado el boleto, jejejejejeje, reía Kakuzu con diversión. Para la furia de Hidan, estamos en México, decía Shion que empezó a caminar, y los de Akatsuki lo seguían de cerca. A fin de capítulo, así es, a fin de capítulo mis ninjas, espero que les haya entretenido que es lo importante, pero nos veremos al rato nuevamente, cuídense como siempre les digo, y sin más que decir. Nos vemos.